también. Sí, pero que había muchísimas. Medio más. Medio más a la izquierda. Medio a la derecha. Ninguno de frente. Medio a la derecha. Abriendo a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Ya nos quedamos, seguimos de frente. Sí, no,
la cola medio a la derecha. La cabeza. Despacito. Por favor, mira, nadie tiene. Vamos a la mañana que entre que entra. Menos mecida. Estamos avanzando. Menos mecida. Quieto. Abajo. Avanzamos. Quieto. Avanzamos. Quieto. Arriba. Vámonos. Sí, igual. Ande ganando a la izquierda.
¿Cierto? A nuestro señor, en el altar mayor, dándole gracias por estos días tan intensos y tan bonitos que hemos vivido, haciendo un centenario, creo que bastante emotivo para todos. Estos días, pues, el movimiento de nuestra Virgen de la Paz en el barrio de Victoria, también unos días históricos, donde el barrio de Victoria hemos visto que está unido, está volcado. Ya dijo nuestro pregonero del centenario que la Virgen de la Paz había pasado por muchas sedes y por varios barrios, pero que todo había dejado huella y que al final la Virgen de la Paz y la Hermandad de la Cena era de toda Málaga. Ayer se pudo demostrar que así, la Virgen de la Paz, la Virgen de la Paz de Málaga entera, da igual el barrio donde esté, porque se siente, está siempre arropada por todos los malagueños. Ayer lo pudimos comprobar, que de su salida hasta su encierro no les faltó fieles y devotos, que con los corazones abiertos se arrimaron a ella para pedirle, para darle gracias y para llorar, para emocionarse, para reír, para estar en familia, para estar entre amigos, o sea, grupos y grupos de personas, pues, alrededor de nuestra bendita imagen. Así que eso también es gracias a nuestro Señor, que está en el altar mayor, porque Él es el que nos ilumina para que día a día sigamos trabajando en torno a nuestro sagradamente en torno a Él y en torno a su Madre bendita, que es nuestra Madre también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofendidos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible estos días, al trabajo que habéis realizado, que ha sido un trabajo muy duro y que seguramente la Virgen de la Paz y el Señor de la Cena os los van a pagar con creces, porque ellos son generosos, como lo habéis sido vosotros, con todo este trabajo que habéis realizado. Así que para ellos va esto bien. ¡Viva el Santísimo Cristo de la Sagrada Cena! ¡Viva! ¡Viva María Santísima de la Paz! ¡Viva!